Pues buenos días a todos y muchas gracias por acudir a esta presentación organizada por la Concejalía de Deporte. Como podéis ver en la información que hemos apuntado, estamos para presentar la quinta edición de la Copa Concejalía de Deportes de Fútbol. Un torneo que, quinta edición, que se consolida en el calendario deportivo de pretemporada para los equipos de la ciudad, los equipos placentinos. Y un torneo que está dentro siempre del verano deportivo y a la sazón del circuito solidario. Por lo tanto, como se pretende en todo el circuito solidario, es un torneo benéfico. Hoy nos acompaña Almudena, que es la representante de ASPACE. Bien. Por lo tanto, los fondos de este torneo irán destinados a esta asociación de la ciudad. Bien. También nos acompañan pues, representantes de los equipos participantes. Siempre pretendemos que sea la mayor participación de los equipos de Plasencia. En esta ocasión nos acompañan representantes de la Unión Polideportiva Plasencia, de Ciudad de Plasencia y del Nuevo Plasencia. La novedad de este año, pues, como su propio nombre indica, es un club que ya lleva un par de años funcionando a nivel de cantera. La verdad es que muy bien, nos acompañan aquí Óscar y Alberto en representación del Nuevo Plasencia, y este año al sacar primer equipo pues ha sido incluido en esta Copa Concejalía de Deporte. El equipo invitado es el Club Deportivo Béjar Industrial. Bien. El torneo será el día 12 de agosto en el campo de la Ciudad Deportiva a partir de las 7 de la tarde. El formato no varía, el formato son dos semifinales a 45 minutos, tercer y cuarto puesto también a 45 minutos y la final también a 45 minutos para no alargar el tiempo. El tema de tener tercer y cuarto puesto, bueno, pues también es porque los equipos que pierdan en semifinales también, bueno, pues tengan la posibilidad de jugar más minutos y rodar un poco a los equipos, porque para eso estamos en pretemporada, que es la época donde hay que hacerlo. El precio de la entrada son 3 euros, las entradas, bueno, pues las tenemos aquí, están a disposición tanto de la asociación como de los clubes para su venta, y el mismo día del partido pues también en taquilla estarán a venta esta entrada, que como os digo tiene un precio de 3 euros y irá a favor de ASPACE. Bien. Vamos a hacer el sorteo, si os parece, para cuadrar las semifinales. ¿Vale? Vamos a ver. Necesito, si me dejáis un boli y un papel, por favor, para ir apuntándolos. Es para apuntar solamente. Una mano inocente, tú mismo. Señorita. Levántate, ¿eh? A ver, primer semifinalista. Nuevo Plasencia. A ver, vamos a ir apuntando. Contra el Béjar. Segunda semifinal. El equipo local será el Ciudad de Plasencia. El siguiente, bueno, está claro, pero hay que sacarlo. Contra la Unión Polideportiva Plasencia. Muy bien. Bueno, pues por lo tanto, estas son las semifinales. La primera semifinal, que será a las 7 de la tarde, entre el Nuevo Plasencia, que sea local, contra Béjar. Y la segunda, a partir de aproximadamente de las 8 de la tarde, que será el Ciudad de Plasencia, que actúa como local, y la Unión Polideportiva Plasencia. Del ganador de estas semifinales, evidentemente, saldrán los dos finalistas. En cuanto al torneo, bueno, luego
daremos la palabra tanto a la asociación como a cada, daremos la posibilidad a cada, club, bueno, pues que nos explique un poco su proyecto deportivo, la categoría en la que va a salir este año, y damos aquí la posibilidad también, bueno, pues de hacer la campaña de todos los años. Pero también, ya que estamos hablando de fútbol, vamos a hablar un poco de instalaciones deportivas. Y ya aprovecho que tengo aquí a los máximos representantes en cuanto al fútbol de la ciudad, pues para hacer lo que venimos haciendo pues muchas veces, que es pedir ayuda a otras instituciones en cuanto a instalaciones deportivas en Plasencia. Como ya he comentado otras ocasiones, nosotros pues hemos pedido esa ayuda a la Junta de Extremadura y a la Federación Extremeña de Fútbol y por ende a la Española, incluso al Consejo Superior de Deportes, que el alcalde y yo fuimos a hablar con el presidente, el CSD, para pedir esa ayuda. A día de hoy no tenemos respuesta de ninguna de las instituciones. ¿Y cuál es nuestra sorpresa cuando en los presupuestos de la Junta de Extremadura en cuanto a infraestructuras deportivas, pues sí aparecen varias inversiones en cuanto a campos de fútbol, de césped artificial? Os digo el documento, por ejemplo, 200.000 euros para Don Benito, 60.000 para Don Álvaro, 200.000 para Mérida. Estoy hablando de campos de fútbol, ¿vale? También tenemos en Val de la Calzada, también hay en Villanueva de la Serena, en Cáceres, y bueno, no son pocos. Por lo tanto, sí ha habido inversión en cuanto a este tema, en cuanto a campos de fútbol, y desde aquí pues volvemos a pedir un poco de ayuda. No sé si se sumarán ahora conmigo los presidentes de los clubes, pero nosotros, sabéis que la situación del ayuntamiento es la que es. El campo de los Pitufos, como hemos dicho, pues esperemos que sea una realidad. Si no es con ayuda de otras instituciones, será con fondos propios, porque ese campo sí lo necesita, es un campo muy usado en cuanto al fútbol 7. Pero pedimos también pues la ayuda que tienen otros municipios en Extremadura, tanto de la Junta de Extremadura como de la Federación Extremeña de Fútbol, porque Plasencia lo merece en cuanto a afición, a fichas federativas y a nivel de equipos que tenemos. Bien. Por mi parte, nada más. ¿Tenías alguna pregunta? Nada. Bueno, pues si te parece, hablas tú primero, vale, como representante de Aspace, y luego ya vais hablando cada uno, ¿vale? ¿Sí? En primer lugar, presentarme, soy Almudena, soy fisioterapeuta y directora del Centro de Día del Centro de Aspace Plasencia. Y bueno, pues dar las gracias al Ayuntamiento, a la Concejalía de Deportes, a todos los colaboradores que están aquí presentes y todos los que participan, lógicamente, en el torneo. Y decir una vez más pues que Aspace es una asociación que atiende a casi 200 familias en la comarca. Y bueno, aquí en la sede en Plasencia tenemos un equipo de profesionales bastante completo, con médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas. Y bueno, la función, como todos sabéis, es pues dar posibilidades a niños que tienen alguna alteración en el desarrollo, bien sea en la primera etapa evolutiva o bien a lo largo de su vida. Por nuestra parte, pues nada, estamos siempre en la acogida de estos eventos. Este dinero que se va a recaudar lo vamos a dedicar a una aula nueva de tratamiento. Ya os hemos dicho que lo que es el tratamiento está subvencionado por la administración pública, pero el material para trabajar con estos niños normalmente es muy caro. Entonces, todo lo que se recaude se va a comprar material para una nueva aula de tratamiento. Y por nuestra parte, pues nada más. Mi apellido es Prieto Prieto, Almudena Prieto Prieto. ¿Quién ha hablado los dos? ¿No lo veo? Cambia allí, ¿no? Cámbiate con él. Sí. Iros cambiando allí. Bueno, pues buenos días y dar las gracias a la concejalía por darnos la ocasión de colaborar en este evento, que creemos que es una promoción bastante bonita para lo que se quiere conseguir. Y por nuestra parte, orgulloso de formar parte de este evento. Como secretaria de la Unión Deportiva de Plasencia, pues ya nos conocéis. Somos un equipo que este año tiene unas
un proyecto muy ambicioso y queremos seguir creciendo, tanto a nivel del primer equipo como sobre todo de escuela. Y sí, recogiendo un poquito las palabras de David, decir que la falta de instalaciones en Plasencia es muy notoria, porque nosotros el año pasado, un equipo de tercera división, estuvimos compartiendo campos, un campo de dimensiones pues muy pequeñas, con infantiles y alevines, y bueno, pues eso da muestra de la falta que tenemos de instalaciones. Y quería hacer ese llamamiento para ver si desde aquí, lanzando un poquito la voz, podíamos llegar a algún sitio. A todos agradeceros por invitarnos a este evento y que salga todo bien. Vale, muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Maxio Vejero y soy el entrenador del Ciudad de Plasencia. Y bueno, en primer lugar, agradecer a la Concejalía de Deporte que otro año más se acuerde de nosotros y de los equipos que somos de la ciudad para este torneo. ¿Vale? Respecto al tema de instalaciones, como muy bien están diciendo, creo que adolecemos el tema de las instalaciones y no viene de ahora, viene de hace muchísimos años. Y creo que aparte las instalaciones que se han conseguido hacer, creo que no han llegado a solucionar pues, las dimensiones que son pues, prácticamente nada. Cada vez hay más clubes y cada vez está todo más difícil y cada vez el fútbol es más de cantera. Y si nosotros queremos que salgan chavales, hay que trabajar con ellos desde abajo y sobre todo en las instalaciones. Eso es súper importante. Si no tenemos buenas instalaciones, tardaremos mucho en sacar muchos futbolistas a categorías superiores. ¿Vale? Y respecto a la Ciudad de Plasencia este año, pues bueno, tenemos un equipo como venimos siendo estos años, un equipo en el cual seguiremos formando a chavales e intentaremos conseguir nuestro objetivo, ¿vale? Y preocupándonos muchísimo este año, sobre todo de la cantera, ¿vale? Intentaremos que la cantera tenga la mayoría de todos sus entrenadores sean titulados, preocuparnos muy, muy mucho de todos los chavales y yo creo que eso es la base de poder llegar como está ahora mismo el fútbol enfocado, ¿vale? De poder llegar a tener en categorías superiores a chavales bien formados y con ganas de aprender y de llegar lejos. Buenos días, soy Óscar Matías, el presidente del Nuevo Plasencia y bueno, dar las gracias por esta invitación a este evento tan importante para nosotros al ser la primera vez de que tenemos un equipo de este nivel y bueno, siempre es bueno ir abriendo un poco el abanico en cuanto a competición y en, bueno, a partir de ahí el proyecto de este año es empezar un proyecto en el cual coger experiencia, ver hasta dónde podemos llegar, luchar siempre con la cantera, porque yo creo que si haces un equipo de la zona, para mí lo más importante es la cantera. Y bueno, a partir de ahí ya veremos a ver lo que pasa este año. El evento al cual estamos invitados, que va a favor de Espace, me parece una labor excepcional, siempre podéis contar con nosotros para esas cosas. Seremos, vamos, no hace falta ni que llaméis si hace falta, porque yo estoy un poco implicado en algunas cosas. Luego, el tema de las instalaciones deportivas, hablé contigo la semana pasada de que esto no puede seguir así. Hay que pedir por los niños instalaciones, hay que formar a los niños, hay que ver muchas cosas de ese tipo, porque hasta ahora, bueno, se ha hecho como se ha podido, pero creo que hay que dar un paso adelante en cuanto a instalaciones y formación de los chicos. Y a partir de ahí, pues, ya veremos a ver. Muchas gracias. Sí, una cosa que no he comentado antes es que a partir de esta quinta edición, la Copa Concejalía de Deporte, irá en memoria de Adrián Quijada Alcón, que es un chico de Plasencia, de 26 años, que tristemente falleció hace unos meses. Él era árbitro también de tercera, creo que arbitraba. Una persona muy relacionada también con el mundo del fútbol, particularmente el deporte en general, y hemos considerado que hacerle este homenaje que tendrá también ese mismo día, antes del comienzo de esta Copa, con el
con la imposición de una placa en el estadio municipal. Y desde la concejalía, pues bueno, hemos querido hacerle este pequeño homenaje a Adrián Quijada Alcón, pues dándole también el nombre de esta copa, dedicándosela y que sea en memoria de él a partir de esta quinta edición. ¿Bien? ¿Algo más? Nada. Pues muchas gracias a todos.